Las maticas de maíz sí no estaban. Esas las sembré hace como poco... 15 días. Pero le está cayendo gusano también, tienen plaga. Sí, la yuca como la regamos se mantuvo, ¿no? Sí, exacto, pero... Entonces está bastante grande, como la yuca está bonita. Está bonita, está bonita. Me siento feliz y contento porque fue lo que anhelé desde que salí del colegio. Fue la idea que mantuve ahí latente porque hacer una carrera de educación superior le da mucho más facilidad de ayudar a la familia, de contribuir a la región, a la parte donde uno viene, porque de pronto, por ejemplo, la parte de mía académica como es la química, contribuir a la transformación de ciertos productos, de ciertas cosas que contribuyan al desarrollo de la región. Cuando yo estoy en la universidad, pues a veces me hace falta el campo, ¿no? Porque en la ciudad a veces, pues, digamos, la contaminación auditiva y en cambio uno en el campo disfruta mucho de la paz, digamos, del silencio. Es algo muy, muy lindo, el campo. Mira, pues esto me alcanza para el arroz. El campo, ayudar a mi papá acá en las labores del campo. Eso yo creo que de regresar cuando uno termina el ciclo académico es como una obligación que tiene con uno mismo, porque es una falta que le hace el campo a uno y la familia. Y sabe que uno tiene que venir a cosechar, que viene a ayudar, que viene para contribuir en algo para que ya cuando empiece el próximo ciclo académico, el próximo semestre, tengamos base para ir de pronto contar con unos recursos, siguiendo apoyando con el apoyo de la familia, seguir contando con eso. Porque se tiene que apoyar a la familia para que la familia nos apoye a nosotros en ese sentido. Entonces nosotros llegamos de la universidad, retomamos las labores del campo y estamos ahí, entre universidad y campo. Fue un placer, un orgullo para mí de yo tener un hijo hoy en la Universidad del Atlántico en Barranquilla estudiando. No digamos que un sostenimiento como debe ser, pero con todas las dificultades, pero quiero que ellos salgan adelante. Mira que la tierra se está moviendo y mi corazón va palpitando. Mira que el viento está revuelto, mira que el sol te está quemando. Mira que la tierra se está moviendo. Una tacita más amor antes de salir de la universidad. Falta la que hace falta ya al mediodía, ¿no? A eso no es medio de desear cualquiera del bocado. Así calientica, ¿no? Uno contando la historia de lo que vivió, lo comprenden a uno porque uno viene de esa parte, de ese conflicto que nos atropelló y que nos dio duro y que nos hizo desplazar. Y entonces ellos comprenden mucho eso, comprenden de que no es fácil estar allá y nos comprenden la situación de que nosotros queremos salir adelante, queremos cambiar nuestra historia como campesinos, queremos salir adelante y son motivo de apoyo, nos apoyan y todo eso. Lo que yo produzco es lo que a mí me ha ayudado para yo ayudarlo a él. Porque no, de dónde más no tenemos otra clase de renta que yo tenga, no tengo. Porque ellos son tres de aquí de las comunidades que están en la universidad. Con el mismo sacrificio que hago yo, hacen los mismos compañeros de los productos, de que se trabaja, incluso del día de trabajo, que también cuando uno no tiene, aporta el día de trabajo porque el hijo, para darle cualquier cosa al hijo. Yo sí me siento orgulloso.
quiero que ellos salgan adelante. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que lo único en la vida que uno le pueda dar al hijo como herencia es una educación. Yo soy hombre de estirpe campesina, con mi cartón es noble con mi alma. Yo soy hombre de estirpe campesina, con mi cartón es noble con mi alma. Con mi machete me gano la vida, con los frutos que me da la montaña. Con mi machete me gano la vida, con los frutos que me da la montaña. Que le ofrecí la velación con los viejos gaiteros.